Permites la expresión que ya tienen eh, la participación de Julieta Ramírez, la diputada federal de Morena por Baja California, parte de esta nueva generación de legisladores jóvenes, pues, de Morena que están pisando fuerte. Pero nada más para que quede claro: ¿quién es Edmundo Jacobo? ¿Tienes alguna imagen de Edmundo Jacobo, mi querida eh, Adriana, para que la audiencia de Sin Censura lo vea? porque hablamos de Edmundo Jacobo, que sí si de Don Porfirito. ¿No tendrás por ahí una fotografía, Adriana? A ver si podemos verle la cara a, a este pillo. Digo, para que, ahí está, mire, qué sonrisa tan mal, sonrisa colgate, bueno, chingue su madre, ya hizo un comercial sin que lo pagaran, pero, pues, ¿qué más da? Vea nada más. Eh, no sé si esa mirada era para, para Lorenzo Córdoba, pero vea, nada más. así llegó hoy rodeado de cámaras de micrófonos de periodistas. así llegó al instituto nacional electoral. y bueno, pues, eh, vamos a ver y escuchar, si me permite, vamos a ver y escuchar a la Diputada Federal de Morena por Baja California, Julieta Ramírez. Córdoba, ni Edmundo Jacobo son demócratas. No creen en la renovación de los cargos públicos. No respetan la voluntad popular no se someten a la constitución respecto a los límites salariales y como árbitros electorales no son imparciales, se aferran al poder y se sirven de él. Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del honorable Instituto Nacional Electoral. Y en nombre de la democracia, Tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008, aún cuando la Constitución dice que solo puede durar en su cargo seis años con derecho a una, a una, y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica, Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Ah, pero ¿cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año? Pues claro que no, todo menos eso y usted señor presidente no canta mal las rancheras en la constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a nueve años y al día de hoy usted ya lleva once no tienen calidad moral. En el 2014, con la reforma electoral de Peña Nieto y con la excusa de que pasamos de IFE a INE, ustedes dos salieron ganones porque el viejo régimen permitió prácticamente que reiniciaran sus periodos aún violando la Constitución. Y se los permitieron, pues no crean que para proteger la democracia ni nada por el estilo, sino para proteger los intereses de la derecha de la que forman parte, sus verdaderos jefes. Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha, enmascarados de árbitros electorales. Y así pasarán a la historia. Pero fíjense qué curioso, ahora que hay una reforma electoral que sí busca restituir la Constitución para que dejen de cometer esas triquiñuelas, ustedes cobardemente van y se esconden en el amparo con tal de perpetuarse sin vergüenzas. Cuando la reforma perdón, le voy a interrumpir para pedirle a los disculpe, mi diputada, para inter... pedir, sí, no, pero es que para pedirle a los integrantes del Consejo que se conduzcan con respeto a los oradores, por favor. Continúe. Cuando la reforma del 2014 violaba la Constitución, ustedes no se ampararon. Ahí sí debieron hacerlo y no ahora. Y mientras tanto, han sido los operadores de una sarta de mentiras sobre la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el pretexto de que la democracia está en peligro, toda la derecha, incluyéndolos, buscan descalificar las próximas elecciones que, por cierto, tienen perdidas. Solo quieren planchar el terreno para impulsar un golpe blando en conjunto con el PAN, con el PRI, con el MC y con el PRD. Pero esa cantaleta ya nos la conocemos, ya la hemos escuchado antes. Y el único y verdadero peligro para México son ustedes. Para tener calidad moral, de tachar al plan B de inconstitucional, debieron de haberse amparado en la reforma del Pacto por México de Peña Nieto en el 2014, esa que aprovecharon para ampliar su periodo. Y les guste o no les guste, el plan B es un reclamo popular. Que se bajen los sueldos es un reclamo. Que respeten la constitución es un reclamo de la gente. Que respeten el principio de austeridad es una demanda del pueblo. Que no despilfarren en comidas, en viáticos, en lavandería, en chofer, en limpieza. Es una exigencia. Y esa voluntad popular ustedes la han pisoteado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. La diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros impulsamos una reforma por voluntad, por mandato y por aceptación popular. Y ustedes se resisten a la misma reforma solo para proteger privilegios. Y déjenme decirles que la restitución de Edmundo Jacobo es una muestra más de para quién trabaja el Poder Judicial y de cómo... En el viejo régimen se protegían unos a otros. Dios los hace y ellos se juntan. A nosotros no se nos olvida que este señor, Edmundo Jacobo, junto con Lorenzo Córdoba, hablaron de forma despectiva de los pueblos originarios e indígenas de México. Y que se burlaron del dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El de las risas en esa llamada telefónica está aquí, Edmundo Jacobo. Si hubieran tenido tantita vergüenza, ese día, ese día hubieran renunciado, pero ya sé que no la tienen, señor presidente. Y también. Este señor, Edmundo Jacobo, impugnó la ley para ganar más que el presidente, para seguir manteniendo prestaciones y privilegios, como si fuera parte de esto una corte de un rey. 262 mil pesos mensuales se embolsan desde el 2008. Y no crean que Lorenzo Córdoba le interesa la democracia. En realidad le preocupa que estando a unos días de ahora sí, después de 11 años, terminar su cargo, pues cómo le va a poder seguir metiendo cuchara al presupuesto. Esa es la única realidad y lo digo con todas sus letras. Pero no se froten las manos todavía. No canten victoria. La última palabra aún no está dicha. El plan B se va a lograr aún pese a ustedes y la historia los juzgará como los peores árbitros electorales en la historia del INE. Y por cierto, no se van a salir con la suya de despedirse con sus millones y millones de finiquito ni con su seguro de separación, que por cierto aún no han informado cuánto pretenden llevarse. Sigue siendo una pregunta. Y no me diga que espera que se vaya. ¿Cuánto se van o pretenden llevarse? Pero aún así, se van a ir por la puerta de atrás el próximo 4 de abril. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Con mucho gusto tiene la palabra la diputada. Bueno, pues ahí está el tremendo discurso que se aventó Julieta Ramírez. Llamas sinvergüenzas. A Edmundo Jacobo y a Lorenzo Córdoba, y no se los mandó decir, se los dijo en su cara, mi querido.